Drones ucranianos atacaron cuatro aeródromos rusos en el mayor ataque de este tipo en la guerra, mientras las tropas de Kiev avanzan en Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió a los militares por los ataques, que describió como precisos, oportunos y efectivos, en un discurso en video publicado el mismo día, en el que dijo que las fuerzas de Kiev habían capturado soldados rusos en el sur de Rusia y destruido un avión de combate ruso. Nuestros drones ucranianos funcionan exactamente como deberían. Aún así, hay cosas que no se pueden hacer solo con drones, dijo Zelensky. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania le dijo a CNN que fue el mayor ataque a los aeródromos de Rusia desde que comenzó la guerra y tuvo como objetivo cuatro bases en las regiones suroccidentales de Kursk y de Voronezh, y de Nishi y de Novorov al este de Moscú. Esto ocurre luego de que la incursión terrestre masiva de Ucrania obligó a decenas de miles de rusos a abandonar sus hogares y puso a Rusia a la defensiva mientras lucha por repeler a las tropas de Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo este jueves que destruyó 117 drones tipo avión y 4 misiles tácticos sobre Kursk y las regiones vecinas. Más de 35 drones lanzados desde Ucrania fueron destruidos sobre Voronezh, dijo el día jueves su gobernador Alexander Gusev mediante Telegram. Si bien no hubo víctimas, el ataque dañó propiedades, vehículos e infraestructura municipal, dijo Gusev, y agregó que existe el riesgo de nuevos ataques con drones por parte de Ucrania. Un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que la Fuerza Aérea de Ucrania destruyó un cazabombardero Sukhoi-34 en la región de Kursk el día martes por la noche. En Belgorod, vecina de Kursk, el gobernador Vyacheslav Gladkov declaró una emergencia regional el día miércoles, calificando la situación en el terreno de extremadamente difícil y tensa. En un mensaje en Telegram, los residentes comenzaron a evacuar el día lunes debido a los avances ucranianos. Las autoridades regionales ahora están apelando al Kremlin para que declare una emergencia federal, dijo Gladkov. De acuerdo con la información que les he presentado, creen que las fuerzas ucranianas tengan como objetivo seguir avanzando en territorio ruso. Esperamos sus comentarios.